volaré, volaré. Desde el cielo hasta tu boca llegaré. En tu mar moriré. En tu inmenso mar azul, contracorriente va nadando un corazón. Brisa lo lleva a ti con fuerza para vivir. A tu lado para siempre sin dolor. En tu inmenso mar azul, contracorriente va nadando un corazón. La brisa lo lleva a ti con fuerza para vivir. A tu lado para siempre sin dolor. En tu inmenso mar azul, contracorriente va luchando un corazón. Dispuesto a sobrevivir, tu risa lo hará seguir. No habrá tormenta que destruya lo que soy. Hoy vuelvo a ver la luz. En tu inmenso mar azul. Nunca había sentido antes que era tan de alguien como yo soy para ti. Tienes tantos sueños por delante, Natalia del Mar. En tu inmenso mar azul, contracorriente va nadando un corazón. La brisa lo lleva a ti con fuerza para vivir. Para vivir a tu lado para siempre sin dolor. En tu inmenso mar azul, contracorriente va luchando un corazón. Sobrevivir, tu risa lo hará seguir. No habrá tormenta que destruya lo que soy. Hoy vuelvo a ver la luz. Sonar azul. Ya, perra, ¿qué tú haces aquí? Vine a verte, mi amor. ¿Cómo que vine a verme? Yo estoy demasiado ocupado. Yo tengo que estar 3 días aquí trabajando o una semana, no sé, pero yo no tengo tiempo para dedicarte. Ay, no, pero no te preocupes, mi vida. A mí me encanta Miami. Mira, yo voy a aprovechar. Mientras tú estés ocupado, yo me voy de shopping. No me interesa que te vayas de shopping. A mí no me esté comprando nada, pero te lo agradezco. Ey. Los regalos no se desprecian. Mucho menos si vienen de alguien que tiene tan buena intención contigo. Escucha. Solo una mujer enamorada viajaría tan lejos para ver al hombre que ama. Natalia tiene todo el derecho de quedarse con ese cofre lleno de joyas y morocotas porque le pertenecía a su madre, Paulina. ¿Cómo que su madre? ¿Quiere decir que Natalia también es tu hija? O sea que tú te casaste con tu propia hija y no lo sabías, Adolfo. ¡Claro que no, Sara! Natalia no es mi hija. Paulina me fue infiel con otro. ¡Ey! Cuidadito con lo que va a decir usted sobre mi madre, ¿oyó? Respete su memoria. Y sí, mi mamá Paulina me tuvo con otro. Y por eso yo tuve que crecer fuera de este pueblo, con mi mamá Mirta. Y cuando mi mamá Mirta murió, fue que yo me vine para este pueblo, para Playa Esperanza, a vivir con mi abuelito. Pues aunque seas hija de Paulina, ese cofre no te pertenece. Esas joyas fueron compradas por ti, Adolfo. Son tuyas. ¿Hasta cuándo piensas seguir humillándote? ¿Cómo le vas a dar el cofre a esta que es el producto de una infidelidad, de una traición, de un engaño? No. Ese cofre es tuyo. Y no de esta que es la hija de una mujer. ¡Ey, que no era mucho más que... cuidado! A usted tampoco le permito que vaya a insultar a mi mamá, ¿oyó? Mucho cuidado. Que si mi mamá le fue infiel a don Adolfo, fue porque él no la hizo feliz. Bueno, cállate. No permito que sigan hablando de eso. A mí me da igual ese cofre. Puedes hacer con ello lo que te dé la gana. Bueno, y para que quede mejor bien clarito, por si acaso, ¿no? Yo esto lo voy a utilizar para pagar la operación de los ojos de mi hermana Rosarito. ¿O yo? Para que quede clarito. Muy bien.
Adolfo, no puedes permitir que se quede con el cofre. Esas joyas las compraste tú. No puedes permitir que te siga humillando esa mujer que también te traicionó dejándose hacer un hijo por Luis Manuel. Jacinto, ¿ya salió tu nieta de la operación? Bien, quiero que sepas que, aunque no estoy de acuerdo que ella sea novia de mi hijo, pues quiero darte mis mejores deseos porque salga bien, ¿no? Muchas gracias, don Valerio. Le agradezco mucho su apoyo. Mire, hay algo que yo quería decirle ahora, pero Domingo nos interrumpió. Don Valerio, quiero que sepa que yo le dije a don Adolfo que la verdadera hija de la señora Paulina es Natalia. Ay, mamita Paulina, cuánta riqueza dejaste dentro de este cofre, ¿eh? Bueno, y pensá que gracias a todo esto y gracias a ti voy a poder pagar la operación de mi hermana Rosarito para que pueda volver a ver. Ay. Ay, Diosito. Ay, que todo le esté saliendo bien a mi hermanita en esa operación. Ojalá y pueda volver esa lucecita a sus ojos. Para que pueda ver, que vuelvan a brillar. No puedes dejar que la pueblerina se quede con el cofre. Por más que sea la hija de Paulina, no le pertenecen. Te dije que no me interesan esas joyas ni las morocotas. Natalia está en todo su derecho de quedarse con esas riquezas. No, eso no es así, Adolfo. Más derecho tenemos Perla, Juliancito y yo. Bueno, ya basta, Sara. Lo único que quiero saber es cómo Natalia se enteró de la existencia de ese cofre. Siempre fue un misterio su desaparición. ¿Cómo lo encontró? Ahora mismo me va a tener que explicar todo. Pueblerina no se va a quedar con la riqueza. Esa riqueza me pertenece a mí. Soy yo quien debería haberla encontrado. No es estúpida que no resulta también que es la hija de Paulina. No, no, esas riquezas son mías. Me pertenecen. Yo me manché las manos de sangre por ellas. Maté a Paulina y a Oscar por ellas, por tenerlas. No, Natalia, no te lo voy a permitir. Esas morocotas y esas joyas son mías. Y ni te atrevas a hacer nada para quitármelas. Porque soy capaz de todo. Si tú quieres, yo llamo al lobby para pedir que me asignen una suite. Aunque la verdad, a mí me gustaría quedarme en esta. Perla, es preferible que tú estés en tu espacio, ¿ok? Yo vine por trabajo, entiéndelo, y no tengo tiempo para ti. Pues el día tiene muchísimas horas y alguna te voy a robar. ¿Tú no me vas a preguntar por Natalia? No tengo nada que preguntar, Perla, por favor. Si vieras lo feliz que está mi papi. Por fin Natalia se la entregó como mujer. Eso es mentira. Y lo sabe. Eso es totalmente mentira. No, 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 no. Es que esa pueblerina es de una astuta. Tú sabes que cuando ella se quedó con la herencia de mi papi, cuando se suponía que él estaba muerto, bueno, ella se quedó con la ambición del dinero. Entonces ahora regresó para la casa para asegurarse de que toda la riqueza vuelva a sus manos. Cambia el tema, por favor, Perla. No me interesa hablar de eso.
Si tú la vieras, chico. Esa mujercita es de lo último. Ella lo que quiere es ahora recuperar todo. A mí no me interesa lo que está diciendo. Imagínate que aprovechó la cena que Sandra le hizo, la que organizó mi papi, para, bueno, tomarse unas copitas, compartir con él. Y luego se fueron a tener una noche romántica y apasionada. Que sea la última vez que entras para mi cuarto sin tocar la puerta. ¿De dónde sacaste ese cofre con las morocotas y las joyas? Pues del fondo del mar. La verdad no entiendo cómo pudo estar tantos años hundido en el mar. ¿Cómo llegó allí? Un misterio más. Pero lo único importante es que ahora está en mis manos. Y ni se te ocurra quitármelo. Ya dije en la sala que por mí te puedes quedar con toda esa riqueza. Total. Para lo mucho que te servirá encerrada en esta habitación. Julián. Julián, sal del agua inmediatamente. El mundo se nos está cayendo a pedazos encima y tú ahí dándote la gran vida. Ah, por favor, deja el drama, ¿sí? ¿Tú has oído hablar sobre el cofre lleno de morocotas de oro y prendas que Adolfo le regaló a Paulina, verdad? Por supuesto que sí. Si tienes años obsesionada con ese tema. Bueno, resulta que el cofre apareció y no solo eso, sino que lo encontró Natalia y además Natalia resultó ser la hija de Paulina. ¿Madre e hija? Con razón todos decían que eran igualitas. No. Y ahora Adolfo anda embobado de amor por ella. Anda más tonto que nunca y dice que ella se merece ese cofre. Tú no te puedes permitir eso, mamá. Ese cofre nos pertenece. Tú tienes que robárselo a Natalia. ¿Y cuál fue la reacción de Adolfo cuando se enteró que Natalia era hija de Paulina? Bueno, al principio no lo podía creer. Pero después, cuando reflexionó, se puso furioso. Supongo yo que pensando en la traición de la señora Paulina. Tú no le dijiste que yo era el verdadero padre. No, por favor. Es capaz de tomar represalias contra la muchacha. Exactamente. Esa es la única razón que siempre me ha frenado para no decirle a Natalia que yo soy su verdadero padre. Es la única manera que tengo de protegerla. Más ahora, que tengo que quedarme aquí en Caracas hasta que la gravedad de Álvaro, pues, pase. Buenas. Hola, Bruno. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Los tengo solos para que puedan conversar. Gracias, don Valerio. Asiento, siéntate. A ver. Le traigo buenas noticias. Ah, pero qué bien. Cuente, pues. Ya no voy a retomar el sacerdocio. Así que puedo amar a Candy, la puedo amar sin prejuicios, sin ataduras. El Monseñor me abrió los ojos y... puedo amar a Candy, Jacinto, sin sentirlo culpable. Te lo juro, mi amor, te lo juro, yo no te estoy mintiendo. Mi papi y Natalia tuvieron una noche de amor y pasión. ¡Cállate, Perla! No me interesa saber nada de ellos, ¿ok? No te pongas así. No vale la pena, mi amor. Es obvio que Natalia te desprecia. Cuando salió en libertad, ¿por qué no se fue hasta donde estabas tú? ¿Por qué no se fue con el padre del hijo que espera? ¡Ah, no! Ella prefirió irse corriendo a la casa de mi papá. ¡Ey! Ven acá. Quédate aquí conmigo. Mi amor, yo puedo darte todo lo que Natalia no te da. Yo sé perfectamente qué tengo que hacer para quitarte toda esa rabia que tú tienes. Llave. No, que
¿Qué va? Si no fue Natalia. Quien le echó llave a esa puerta fue don Adolfo. ¿Y por qué Adolfo le encerró? Ah, usted ve, sabrá Dios, porque yo llevo rato diciéndole, Natalia, abre la puerta, Natalia, dime algo, y nada. Chacho, se puso más fiera la fiera. Ay, Dios, no, me asusto. Natalia me odia. Me odia con todas sus fuerzas. Gracias al buen monseñor que me hizo entrar en razón, Jacinto. Me dijo que si yo amaba a Candy, luchara por ese amor que sentía por ella. Claro que sí, Bruno. Pero bueno, no se puede vestir una sotana y amar a una mujer a la vez, ¿no? Jacinto, le voy a entregar todo mi amor. Le voy a entregar todo lo que siento a Candy. Claro que sí. Ya, vaya, avísele a esa mujer. Dele esa buena noticia. Carajo, Bruno. Nadie merece ser feliz más que usted. Después de la calumnia que le montó Patricia, ¿no? Sobre sí, todo. No importa. Voy a llamarla, Jacinto. Vale, la voy a llamar. Esta Star que está aquí se va para la calle, muchacho. Yo necesito buscar la manera de encontrar el tesoro que está hundido en el fondo de la mar. Y tú vas a seguir con el cuento ese, pasionaria. Adiós, Octavio. O sea que tú no me crees, ¿verdad? Deja que encuentre la mitad de media mitad de la mitad de una morocota. Que tú vas a ver que no te lo voy a dar por no creer en mis sabias palabras. ¿Oíste? Sigue riendo, sigue devorando. Pasionaria de este lado de la línea telefónica por aquí. ¿Quién por allá? Hola, pasionaria. ¿Podrías comunicarme con Candy, por favor? Ah, ya te reconocí la voz. Tú eres el ex Padrecito Gozón. Por favor, pasionaria, un poquito más de respeto, ¿sí? ¿Podrías pasarme Candy? Mire, no llame más a Candy, mi ladies, porque ella es una mujer comprometida para casarse. ¿Cómo? Así como lo oyes. ¿Cómo que comprometida? Leito le pidió en matrimonio a mi sobrina Candy. Y ella respondió que di. Así que en un par de semanas ellos van a ser marido y mujer. ¿Cómo te quedó la pepa de la ice? Al final ni siquiera hubo necesidad de viajar a Caracas para conseguirte el anillo de matrimonio porque lo conseguí en el pueblo de al lado. Muchacho, Leito, yo me imagino que conseguiste The Big Rock, o sea, la gran roca. Yo me muero por verlo, sí, me muero por verlo. Yo me imagino que es una gran roca, ¿no? Yo de verdad, lo único que espero es que a Candy le guste. Seguro que le va a gustar. Yo estoy segura que además es una gran, big rock. Una gran rock. Una gran roca. Sí. Como cualquier roca que hay aquí en Playa Esperanza, ¿verdad? Sí. Después, a ver. Ay, muchacho. Resultó ser muy chiquitico. Yo creí que era más grande. Pero por lo menos con... mira, Leito. Pónselo en el dedito a mi sobrina, a ver cómo le queda. Ay, qué bello con Kiss y todo. Ay, muchacho, de verdad que tengo muchas ganas de llorar. Yo no, se me van a salir las lágrimas. Pasionaria, tú puedes dejar de ser tan exagerada. Deja el teatro, que no te queda nada bien. Ningún teatro, muchacho. Siéntate ahí, siéntate. Sí, me queda bien el teatro. Y ese anillo también te queda muy bien. Ahora solo falta que fijen, Leito, la fecha de la boda. Tanto que me he preocupado por Natalia. En
ser su apoyo, en amarla puramente. Y lo único que recibo de ella es odio. Pareciera que estuviera vengando todas las muertes que he provocado. Todas las humillaciones que le he hecho a tanta gente. No sé, pero es como sin saberlo fuera la voz que representa tantas almas que he afectado. Por eso anoche se disfrazó de Paulina. Claro. Aunque diga que no, yo sé que lo hizo. Lo hizo para volverme loco. Loco poco a poco. Natalia se está convirtiendo en mi peor enemiga. Sí. Es la única que me puede destruir. Es la única que puede lograr lo que nunca ha hecho Valerio Moncada. La única. Hiciste la mujer más feliz del mundo. Estuviste tan... tan varonil. Tan apasionado. Nos entregamos como nunca. ¿Por qué estás tan callado? Estás pensando en Natalia, ¿verdad? No me la nombres. Ahora comprendo que ella solo llevó mi vida para destrozarla, para hacerme daño. Ay, mi amor. Por fin lo entendiste. Mi vida, ella lo único que quiere es destruirlos. A ti y a tu verdadero padre. Ustedes dos deberían unirse. Unirse para vengarse de esa pueblerina. Natalia, ¿me escuchas? Sandrita. Sí, te escucho. Ay, amiga, me tenías preocupada. ¿Qué está pasando? ¿Don Adolfo te hizo algo? No, no me hizo nada, pero... bueno, me dejó aquí encerrada con llave, pues. Uy. Bueno, pero entonces salta por la ventana y escápate. No, sí, tú estás loca. Si no hubiera estado embarazada, yo ya lo habría hecho, pero... no, ahorita más que nunca tengo que cuidarme. Yo no puedo estar poniendo en peligro mi barriguita. Ay, tienes razón. Mira, se me olvidaba ese pequeñito detalle. Mira. ¿Y el marido mío dónde anda? Ese tiene más de una hora ahí encerrado en la biblioteca. ¿Quién sabe qué nueva maldad estará planeando? No, bueno, pero ya no le tengo miedo, ¿no? Ese lo que está buscando es que yo me fastidie, que yo me desespere y que me doblegue. Lo que me quiere es hacer suya, pero uy. No, yo de solo pensarlo sí me da asco, ¿no? Bueno, amiga, pero tampoco puedes pasar toda la vida ahí encerrada. No, pero yo no voy a jugar en el juego de él. Yo no me voy a desesperar. Yo voy a estar aquí tranquilita, ¿oyó? Bueno, amiga, cuenta conmigo para lo que sea, ¿sí? Ay, gracias. Mira, dile a Pastorita que a mí me tienen aquí encerrada. Dile que no tengo ni teléfono, ni celular, ni un carrizo. Y ve, para que esté pendiente y me avises de la operación de Rosarito. Ah, sí, amiga, tranquila que yo te averiguo todo eso. Y bueno, ahoritica me voy volando para la cocina. No vaya a ser que me cachen y me boten. Después ande con cuidado. Chao, amiga. Y eso fue lo que me dijo Pasionaria. Que Candy se va a casar en pocas semanas con Leonardo. Ay, vaya a saber si es verdad, Baltasar. Usted sabe cómo es Pasionaria. Una mentirosa, una enredadora, ¿eh? Además, a usted no le cae muy bien porque es amigo de Natalia. Jacinto, la misma Candy me dijo que Leonardo le había pedido para que fueran novios. Baltasar, lo que tiene que hacer usted es ir allá al pueblo y ver las cosas por sus propios ojos. A lo mejor Candy tomó la decisión de casarse, dolida, pensando que usted se iba a convertir en cura. Yo no me puedo ir ahora, Jacinto. Yo no puedo dejar a Rosarito. ¿Rosarito? Bueno, Rosarito se queda a mi cuidado. Yo soy su abuelo. Para eso estoy yo aquí. Así que hágame el favor, vaya y defienda el amor de su vida, mi amigo. Gracias, Jacinto.
Tienes razón, yo me voy a ir en el primer vuelo que consiga para ese pueblo. Ok, gracias. Doctor, y cuénteme, ¿cómo fue el resultado de la operación? Así mismo como te lo estoy contando, abuela. Pero ¿hasta cuándo el despiadado de don Adolfo va a seguir haciendo de las suyas? ¿Cómo es posible que vaya a encerrar a Natalia como si fuera un animal? ¡Ay, Dios mío, pobrecita Natalia! Y eso es fatal. En el estado en que está ella, embarazada. Si supieras que ella está de lo más relajada, abuela. Dice que ella no se va a doblegar ante don Adolfo, así la tenga encerrada toda la vida. ¡Ay, Sandra, Sandra! ¡Dios mío! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Quiero estar solo. Me parece perfecto que hayas mandado a poner llave a la habitación de Natalia. A ver si así se le bajan un poco las ínfulas que tiene. Seguro que te va a alegrar lo que te voy a decir. Natalia me dijo en mi propia cara que me odia, que me aborrece. Esa igualada. Cuando lo que debería hacer es darse con una piedra en los dientes porque un hombre como tú se fije en ella. Lo que no puedo entender, Adolfo, es que tú permitas que ella se quede con el cofre lleno de morocotas de oro y de joyas. Ay, ya, ¿a dónde ya está tu dignidad? Por favor, deja ya el temita del fulano cofre y su riqueza. A mí lo único que me importa es tener el amor de Natalia. Quiero que sea solo para mí. Y lo voy a lograr. Ella me va a tener que amar. Quiera o no, me va a tener que amar. Felicitaciones, señora pasionaria. Señora no, caballero. Señorita. Y no por gusto, pero señorita al fin. Bueno, está bien. Señorita pasionaria, felicitaciones. Ahora usted es dueña de la empresa Pasi Banana Happy. Es toda suya. Sí, 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 muchacho. Qué felicidad tan grande. Mira, ahora mismo voy a ir a poner un gran cartel publicitario en la playa de Playa Esperanza. Bueno, para que todos los turistas puedan montarse en mi nueva Pasi Banana Happy. Buenísimo. Permítame. Sí, sí, sí. Ahora sí que el tesoro lo conseguiré. Como que me llamo pasionaria. Claro, lo que necesito es gente que no sepa hablar español. Recuerde algo muy importante. No permita que se monten en la banana personas con objetos punzantes. Eso podría desinflarla. Ah, sí, desinflarla, sí, sí. Ya entendí. Sí. Candy, mi lady. Muchachos, por favor, el caballero va a pedir todo lo que quiera. Y tú le das todo lo que quiera. O sea, de la taguara me refiero, ¿sí? Está bien. Sí. Bueno, con su permiso. Bien, pues. Este asirenado cuerpecito esculpido y perfecto se va a ir para el pueblo de Playa Esperanza a ver si los turistas se montan en mi Puffy Happy Banana. Con permiso, gracias. Atiéndelo, pues. ¿Y cómo salió todo, doctor? Doctor, la enfermera me dijo que ya habían operado a mi nieta. ¿Cómo salió ella? Rosarito, ¿cómo te sientes, mi amor? No le va a responder. Aún permanece bajo los efectos de la anestesia. Va a permanecer un ratito así. Ah, sí, pero ¿cómo salió, doctor? ¿Salió bien todo? No se preocupen. La operación fue todo un éxito, ¿ok? Todo un éxito. Yo sabía que iba a ser así. Yo sabía. Gracias a Dios y a todos mis santos. Yo la tenía bien encomendada a ella. Gerardo, me da mucha vergüenza decirte esto, pero la paciente me encomendó que no entraras a la habitación. Bueno, doctor,
No se preocupe por eso. Lo importante es que... ella esté bien. Y que ya yo me enteré que la operación fue exitosa y ahora puedo estar más tranquilo. Yo le voy a tener informado de todo, doctor. Gracias, Don Jacinto. Don Jacinto, usted... ¿usted me permitiría darle un besito en la frente a Rosarito? Está bien. Que me pinchen y no me sale sangre de la rabia. Todo por culpa de Adolfo. Tengo años esperando recuperar el cofre lleno de morocotas y de oro. ¿Y qué decide él? Regalárselo, dárselo a la bruta de la pueblerina esa. Ah, pero por lo menos está encerrada. Y el tío la tiene pasando hambre a punta de pan y agua. ¿Y eso qué tiene que ver, Julián? ¿Y si decide mal venderlo? Bueno, ya está pagando con parte de esa fortuna la operación de su hermana ciega. ¿Están operando a Rosarito? Sí, es verdad que ya estuvo hace unos días aquí en el pueblo y no le di su correspondiente visita. Ni falta que le hace. Ya mismo voy a verla. La están operando en Caracas, Julián. Entonces le pido al piloto de mi tío que me lleve a Caracas. Yo mismo pilotaría la avioneta, pero tengo tiempo pidiéndosela a mi tío y nada que me la presta. De todas formas, la avioneta no está. La tiene Perla en Miami. Bueno, entonces le digo a alguno de mis panas que tiene avioneta que me lleve hoy mismo a Caracas. No te metas en problemas, Julián. Ya suficiente tengo con los míos. Si Rosarito ya tiene luz en esos ojitos, al primero que tiene que verle la cara es a mí. Por favor, envíen al bellboy para que recoja mi maleta. Gracias. ¿Con quién hablabas? Ay, con la recepción. Ya mi suite está lista. Y casualmente queda al ladito de esta. Para que no te puedas escapar tan fácilmente. A ver, Perla. No confundas las cosas, ¿ok? Lo que acaba de pasar entre nosotros... ¡Ey! No digas nada. Deja que las cosas fluyan. ¡Adelante! Este es el equipaje. Dentro de un rato sería rico que nos viéramos en la piscina del hotel, porque el día está fabuloso. Y también me encantaría que me llevaras a Pearl Harbor. ¿Sí? No, también me encanta ese mall. Ay, mi cartera. Necesito ir urgente para Caracas. Bueno, no sé, invéntale cualquier excusa a tu papá para que nos preste la avioneta. Bueno, dale. En una hora estoy allá. Me visto y salgo, pues. Gracias, mi pana, te debo una. Ay, Rosarito. Natalia, ¿qué fue? ¿Me pudiste averiguar algo de Pastorita? Sí, bueno, yo le dije que don Adolfo te tenía encerrada y se puso bravísima. Dijo que don Adolfo era una mala persona y que cuidaras mucho tu embarazo. Ah, bueno, pero te contó algo de Rosarito, ¿cómo salió la operación? Ay, sí, buenas noticias. Llamó a tu abuela de la capital y dijo que ya operaron a Rosarito y que todo salió muy bien. Ay, gracias a Dios. Bueno, mira, estate pendiente y cualquier cosa que tú te enteres, tú me avisas. Cuenta con eso, amiga. Bueno, me voy, cambio y fuera. Dale, pues. Ay, gracias, Virencita, gracias, Diosito. Qué bueno que todo salió bien esa operación, ¿ah? Bueno, Dios mío, ¿quién toca ahora con tanta angustia?
¿Dónde está el despiadado de don Adolfo? ¿Dónde está? Abuela, ¿qué haces tú aquí? Vengo a decirle cuatro verdades a ese monstruo. Ay, no, abuela, no te busques problemas. Mira, ya don Adolfo fue capaz de mandarte a lanzar por un voladero. Mejor vete, por favor, te lo pido, ¿sí? Es que él tiene que pagar por su maldad. Es que ningún ser humano, por muy malo que sea, se le encierra como él tiene a Natalia. Dime dónde está ahora, dime. Ya va, abuela, ya va. Él está en la biblioteca, pero abuelita, mejor vete. Hazme caso, no, pero tú mejor te vas para la cocina para que no la agarre contigo. Probando. Bueno, muchacho, ya sabes, no te llamas Pedro de Rancho, te llamas Peter, ¿oíste? Y habla puro inglés, platica, pues, ye. Aló, probando. ¿Esto está prendido o está apagado? Ah, no, está prendido. ¡Puercom! Bienvenido, pues, a Playa Esperanza. Welcome to the beach. Bienvenidos tengan todos los turistas aquí a Playa Esperanza. Coming everybody. I am a passionaria. O sea, que mi nombre es pasionaria. My name is pasionaria. Bienvenidos pues tengan todos a Playa Encantada. Miren, ustedes por casualidad ven ese cambur que está allá. ¿Qué digo? La banana. ¿La ven? We watch the banana here in the beach. Here. Yes, ¿la ven? Oh, ah, bueno, eso es un paseo. No, yes, sí. Este es un paseo, ¿no? Que yo estoy preparando y se lo voy a decir ahora en inglés. In English. Lean aquí. Read. Exploration. The aventuration to flotation for the wonderful aguas, o sea, water, de Playa Esperanza. O sea, ustedes se van a montar en The Banana Party Happy y van a buscar un tesoro, o sea, van a find un treasure que está en el fondo of the sea. Sí. Y el que encuentre el tesoro, el que find the treasure, pues se ganará un pase cóctel con una ración de tequeño. ¿Sí? A ration of tequenation. Un pase cóctel. Ok, entonces me voy acercando por aquí. Ustedes hablan español, ¿verdad? Sí. Y por acá hablan en inglés. What is your name? Andrew. ¿Y where do you from? Bahamas. Ah, no, la banana es la que te vamos a matar ahora, muchacha. No, banana. What is your name? Mayra. Welcome, Mayra. ¿De dónde eres? Where do you from? Bahamas. Tú debes decir, Mayra, está como que se va todo. And what is your name? John. What is your name? Cindy. What? Cindy. Oh, Cindy. Where do you from, Cindy? United States. What? ¿Dónde queda eso, muchacha? United States. Oh. ¿Dónde queda United States? Bueno, eso debe ser por allá, porque en Colombia, sí. Bueno, entonces prepárense porque nos vamos a montar en la banana. ¿Sí? ¿Entender? ¿Entendieron por acá? ¡A prepararse! ¡Recoja tus cosas! ¡Vámonos! Sí. Pastora, ¿cómo te atreves a entrar sin tocar la puerta? ¿De verdad yo estoy obligada a tocar la puerta antes de entrar? ¿Por qué debo hacerlo? Por respeto. ¿Por respeto a quién? ¿A usted? ¿A usted que me mandó a matar? ¿Al infame que sin importarle mi edad me mandó a tirar por un barranco? Es que yo tengo que tener respeto por alguien tan despreciable como usted. Vaya, pastora. Te me alegraste, ¿verdad? ¿Eh? Oye, ¿cómo se nota que ya no trabajas en esta casa? Si estuvieras bajo mis órdenes, ¿no te atreverías a hablarme así? Me atrevo, porque llegó la oportunidad de decirle en su cara que usted es una basura, don Adolfo. Usted le ha hecho mucho daño a la gente de este pueblo. Me lo ha hecho a mí. Sí, me lo ha hecho a mí. Me mandó a silenciar para que yo no le contara a Natalia que usted podía caminar. ¿Pero qué? Usted no tiene conciencia, ¿ah? No tiene conciencia. Es que para usted la vida de otro ser humano no vale nada. ¿Pero qué clase de monstruo es usted? Bueno, ya basta. Y nadie me habla así, con esa falta de respeto. ¡Le hablo yo! ¡Yo! Y ya no lo respeto a usted. ¿Qué? ¿Me va a volver a silenciar? Háganlo.
A mí no me importa. Yo no le tengo miedo. Yo sé que usted es un bárbaro. Va a tener que pagar. Sí, va a tener que pagar. Porque lo que le está haciendo a Natalia no tiene nombre. Porque Natalia es una pobre muchacha que está embarazada. Embarazada de su hijo. Embarazada de su nieto. Usted no tiene ningún derecho a tenerla encerrada como si fuera un animal. Porque eso es inhumano. Mi esposa está gozando de todas las comodidades en su habitación. A ella no le falta nada. ¿Cómo que no le falta nada? Le falta la libertad. Vamos a hablar claro, don Adolfo. Aunque usted la tenga sometida, aunque usted la tenga encerrada, Natalia nunca, nunca lo va a querer a usted. Y usted va a tener su castigo, y ese es su peor castigo, que nunca, nunca Natalia va a ser de usted. ¡Nunca! Porque usted es un canalla, usted es un mal hombre, usted es un infame. En tu inmenso mar azul, contracorriente va nadando un corazón. La brisa lo lleva a ti con fuerza para vivir, a tu lado para siempre sin dolor. En tu inmenso mar azul, contracorriente va luchando un corazón dispuesto a sobrevivir. Tu risa lo hará seguir, no habrá tormenta que destruya lo que soy. Hoy vuelvo a ver la luz. En tu inmenso mar azul, nunca había sentido antes que era tan de alguien como yo soy para ti. Tienes tantos sueños por delante, Natalia del mar. En tu inmenso mar azul, contracorriente va nadando un corazón. Salud lleva a ti con fuerza para vivir a tu lado para siempre sin dolor. En tu inmenso mar azul, contracorriente va luchando un corazón dispuesto a sobrevivir. Tu risa lo hará seguir, no habrá tormenta que destruya.